Porque si no, ¿qué puede pasar? ¿Qué cosa puede pasar, mi amor? Se cae, se cae. Tengo que pedir, porfa. Bajo el cielo escarlata de El Salvador, donde las montañas susurran secretos ancestrales mientras se mueren por la deforestación, y sus ríos, aún bajo el flagelo de la contaminación, guardan historias de lucha y esperanza. Se despliega un drama humano que clama por ser contado. La escuela se encuentra en un deterioro, pidiendo auxilio de toda la comunidad, de todos nosotros. Necesitamos arreglar esto. Renovar pintura, muchas cosas. En Monte del Padre, caserío humilde en Texistepeque, Santa Ana, tierra de contrastes, de pobreza y esperanza, la escasez educativa teje un relato de desafíos y oportunidades perdidas. Un relato que merece ser escuchado con atención y sentido de urgencia. La escuelita pues siempre ha estado en el abandono y es bien difícil trabajar en comunidades donde no tenemos mucho apoyo. Las estadísticas sobre la educación en las áreas rurales en nuestro país revelan una realidad cruda y desgarradora. Más del 60% de la población rural se debate en las fauces de la pobreza, mientras que apenas un tercio de los niños logran completar su educación primaria. Gracias. Estos números podrían parecer simples estadísticas para quienes vivimos en las grandes urbes bajo otras realidades. Sin embargo, estos reflejos de vidas truncadas, de sueños desvanecidos en la neblina de la desigualdad, terminan siendo una bomba de tiempo que provocan estallidos violentos que convulsionan a pueblos enteros. Pero entre las sombras de la desesperación asoman destellos de esperanza. La pequeña escuela rural del Cantón Monte del Padre, la cual alberga a unos 28 estudiantes desde primero a cuarto grado y que había estado desteñida por el olvido, hoy se pintó de alegría con el azul profundo de nuestro cielo. Y lo más importante, frente a ellos, que fueron testigos sin tenerlo plenamente consciente del valor de la solidaridad y el trabajo comunitario de sus padres y madres, junto a miembros de la diáspora oriunda del caserío y colaboradores. Una acción que marca un hito en la actualidad en una sociedad que se volvió apática e incrédula al trabajo social y la cooperación en comunidad. De parte mía, de parte de la comunidad de Monte del Padre que se encuentra en Estados Unidos, haremos bastantes cosas. Ayudaremos como la reparación de esta área, pintura, y también vamos a impulsar también el desarrollo para los niños en deportes, ayudarles para comprar pelotas, uniformes, quizás cositas así para darle vida al caserío. Don Ángel Escobar, un líder que pisó descalzo estos caminos y luchó inquebrantablemente por salir de la pobreza, es uno de los principales motores que dirigen esta hazaña: apoyar en las necesidades de su gente a través de personas altruistas que le acompañan en esta filantrópica aventura. Venimos a un grupo de amigos, mi cuñado que me acompaña desde Arkansas, y aquí mis amigos que son del caserío Monte del Padre, que hemos venido a dar una caminata, una supervisión, a observar las necesidades que la escuela nos está pidiendo, el apoyo de toda la comunidad del caserío Monte del Padre, como la comunidad que está en el exterior, en Estados Unidos. Bueno, nosotros venimos de Arkansas, venimos a apoyar la escuela de aquí de Monte del Padre, mejor, para que le echen ganas los niños y no crezcan como nosotros, trabajando en la construcción, en las polleras, pues, trabajos, donde se ve lo menos que se gana.
Pues fíjese que la falta de ayuda aquí también. Siempre hay que ayudar uno con lo poquito que podamos porque es para bien de nuestros hijos. ¿Es importante el trabajo comunitario, considera usted? Sí, bastante. Nos hace falta bastante ayuda, entonces hay que colaborar con lo que podamos. No tengo hijos grandes para que nos ayuden, solo pequeñitos a mí me toca. Pero sí, y dándole las gracias también por la ayuda, porque sí nos hacía falta un poquito de pintura, porque no nos alcanzó la vez pasada. ¿Usted tiene hijos estudiando acá o hijas? Sí, tengo una niña. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué le ha parecido las clases de la escuela? ¿Cómo las ve usted? ¿Le ayudan a usted mucho? Pues sí, está bien, está bonito. Es bueno ponerlos porque ya van aprendiendo desde pequeños, ella tiene 4 años. Primeramente dando gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que tomaron a bien a regalar esta pintura, pues la escuela lo necesitaba. Y pues con los recursos de los padres en realidad no alcanzamos a cubrir estos gastos, ya que son gastos adicionales, por decirlo así. Y ya que hay personas que de buen corazón que han donado esto, pues aquí andamos pintando. Para mí es de gran bendición, ¿verdad? Porque la escuela es bien pequeña y padres somos bien pocos. Entonces no alcanzamos. Ahorita está viniendo una nueva madre de familia aquí a la escuela. No conozco bien el sistema, ¿verdad? El cómo ellos se manejan. A ella le tocó el refrigerio este día. Dicen que como uno hay que ser responsable cuando tiene niño en la escuela, ¿va? Uh-huh. Todo les toca, ahí hace un calendario a ella cada día quien le toca. ¿Sí? Y así venimos haciendo todo el tiempo, ¿va? Que un día da uno, otro día otra, pero así vamos trabajando, ¿sí? ¿Y qué siente usted de hacer eso? ¿Cómo se siente eso? Porque fíjate que a veces los niños no desayunan. Y ya un refrigerio que ya a las 9 ya le cae bien a ellos. Y es más nutritivo para ellos también. Por ahora estos niños y niñas tienen garantizada una escuela estéticamente más atractiva y segura bajo el pulmón forestal del pequeño bosque que los rodea. Sin embargo, hacen falta proyectos educativos innovadores que sean respaldados por la colaboración entre el Estado, la empresa privada, las organizaciones sociales y la sociedad civil. Solo así se podrá marcar la diferencia en estas comunidades vulnerables. Se cae, tengo que pedir porfa. No.